vamos a acompañar a Madeo. ¿Dónde está? ¿Cómo están? ¿Cómo están? De Cazucá. Vamos a adquirir un compromiso esta tarde. Yo vine a acompañar a Amadeo y al doctor Rodolfo Mestizo porque queremos trabajar por la mujer de Soacha y por la mujer de Cundinamarca. Ustedes van a tener una oportunidad de elegir una persona de compromiso con los intereses de esta ciudad que padece desempleo, que enfrenta la pobreza, que enfrenta la indigencia y que enfrenta el riesgo de que nuestros hijos se vean envueltos en la violencia. Por eso quiero que le demos un aplauso a Amadeo porque lo vamos a acompañar a la alcaldía de la ciudad de Soacha. Y lo vamos a acompañar en la asamblea con el doctor Rodolfo Mestizo, para quien pedimos también un aplauso porque se va a comprometer con la mujer de Soacha. Y estoy yo soy Eber Bustamante, una persona que a lo largo de la vida he luchado al lado de los trabajadores, de las mujeres, de los desprotegidos de este país. Por eso vengo a que me conozcan, a estar con ustedes y a decirles que desde el gobierno de Cundinamarca vamos a adquirir un gran compromiso para sacar adelante a Soacha, para que haya empleo, para que haya seguridad y para que haya paz en nuestras familias. Muchas gracias. Vamos a acompañar a Madeo, ¿sí? Vamos a acompañar a Madeo. Encantado, Eber Bustamante. Vamos a acompañar a Madeo. En las Torres de Zipaquirá, qué bueno. ¿Tú también? Qué bueno. ¿Y estás viviendo aquí? Sí, el Estero Rodríguez. Desde hace muchos años estamos trabajando por la gente más necesitada de este país. Desde cuando yo estaba, ya saben dónde, en el M19. Encantado. Vamos a acompañar a Madeo, ¿verdad? Vamos a acompañar a Madeo. Buscando para mis compas, aguardiente lo mejor. No me de tequila,